libertades. El día de hoy vamos a referirnos a la libertad. Y quiero referirme a ello porque evidentemente durante más de 2 décadas de dictadura, si alguna cosa han pretendido arrebatarnos, es nuestra libertad. Son nuestros derechos. Desde el básico derecho a la identidad cuando se nos niega un pasaporte o una cédula, hasta el derecho a la alimentación, a la salud, a la vida, pero también el derecho a elegir. No nos han permitido elegir libremente al presidente de la República porque correspondía a una elección en el año 2018 y simplemente se la robaron. La desaparecieron del mapa. Convocaron un fraude electoral que no fue reconocido, no solamente por esta Asamblea Nacional y por los dignos venezolanos que decidimos decirle que no al fraude, sino por el mundo democrático. Pero no solamente eso, señor presidente, usurparon otros espacios, y me refiero en este momento específicamente al Tribunal Supremo de Justicia, que como bien sabemos, fueron designados de manera inconstitucional unos magistrados que habiendo perdido las elecciones en el año 2015, votaron por ellos mismos siendo diputados para luego de allí pasar al TSJ. Y siendo ello así, pues evidentemente nosotros declaramos nulos esos nombramientos. En tal sentido, pues quienes allí se encuentran están usurpando el poder, pero ahora también quieren usurpar las funciones que corresponden a la Asamblea Nacional y han designado de manera, repito, inconstitucional a unos señores para que ocupen los cargos que corresponden al Consejo Nacional Electoral. En lugar de ello han nombrado un Consejo Nacional de Alacranes. Sí, de alacranes, porque es muy claro que la operación Alacrán, que conoció bien el pueblo de Venezuela, pero que también conoció el mundo democrático, sigue operando y sigue además pretendiendo minar las bases de los que luchamos por la libertad y por la democracia en Venezuela, haciendo mano de ello, de los mismos que quisieron arrebatarle la legítima presidencia de la Asamblea y consecuentemente de la República de Venezuela a Juan Guaidó y nuestra voluntad de elegir a todos los diputados en representación de nuestro pueblo, siguen poniendo las manos allí para con ello ser aún más cómplices de la dictadura criminal de Nicolás Maduro y convocar a otro fraude electoral para pretender de nuevo acabar con esta Asamblea Nacional y así poder tener todos los poderes secuestrados y ser libres para continuar acabando con Venezuela. Pues, señor presidente, es evidente que nosotros no vamos a silenciarnos frente a ello y no vamos a ser cómplices de la tiranía. Asimismo, para aquellos que hoy consideran que hay que estar pensando ya en enero, yo estoy pensando en el hoy. Por cierto, nosotros consideramos que es menester esta lucha que nosotros estamos dando hoy por salir de la tiranía del señor Nicolás Maduro. Es importantísimo que se sepa que conforme al principio de la continuidad administrativa, que por cierto ha sido un principio bastante utilizado en Venezuela cuando no es posible realizar algún tipo de elecciones, y lo hemos visto en casos de alcaldes, de concejales, de diputados a los consejos legislativos, cuando no es posible elegir a una autoridad como estas en los cargos, pues continúan las que existen simplemente porque usted no puede perder el ejercicio legítimo de los cargos, no pueden detenerse las instituciones. Es el principio de la continuidad administrativa conforme a la teoría del órgano, que todos los abogados bien conocen. Obviamente no pretendo que lo conozcan los que usurpan el TCJ porque yo no sé de dónde sacaron esos señores el título de abogado. En todo caso, señor presidente, ese no es un asunto que nos debe preocupar hoy, porque esta Asamblea Nacional va a seguir trabajando y va a seguir teniendo vigencia. Lo que nos tiene que preocupar hoy, que es en efecto lo que nos preocupa, es que pretenda hacerse un nuevo fraude a la Constitución y que pretenda de nuevo engañarse al pueblo de Venezuela. Pues, señor presidente, nosotros, de manera muy responsable, en nombre de la Concertación y de los partidos que le integramos, y me refiero con claridad a Proyecto Venezuela, a Nubipa, a Cuentas Claras, al COPEI Legítimo OTCA, no al de los usurpadores, a el MPB y pues por supuesto a mi partido, Encuentro Ciudadano, no nos prestamos para fraudes y seguimos firmes en la lucha democrática por recuperar a nuestra Venezuela, que esta lucha está encabezada por usted, señor presidente Juan Guaidó, y en ella nos mantenemos firmes.